Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado 4 mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. Gracias, Marcus. ¿Televisión? Las tensiones aumentan en el Ártico desde que Rusia declarara la región como parte de su territorio nacional. Desde el sábado, varios buques de guerra rusos han ido tomando posiciones en el mar de Barents. Y ahora la bandera rusa ondea por el hielo. ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carl. Su país no aceptará esta anexión bajo ninguna circunstancia. Al
parecer, varios destructores estadounidenses se dirigen al mar de Barents. Douglas Cornwell, secretario general de la ONU, ha anunciado en rueda de prensa que nunca habíamos estado tan cerca de una tercera guerra mundial. Ha pedido a Rusia y a Estados Unidos que reanuden las conversaciones de seguridad. ¿Qué estás leyendo? La República de Platón. También me lo recomendó. ¿Y qué te parece? La verdad es que me gusta la filosofía. Plantea preguntas que no puedo responder. Lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo. Desde luego no es algo fácil de decidir. Plantear preguntas que no tienen respuesta es parte de lo que nos hace humanos, Marcus. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte. Tomar decisiones. Decidir quién eres y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasa se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba.
Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos, prueba. Coge ese lienzo. Hazme un favor. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Dios mío. Hola, papá. Leo. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? No tienes buen aspecto. Sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, te juro que no es eso. No me mientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues ¿sabes qué? ¡Esta cosa no es tu hijo! ¡Es una puta máquina! Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. Thank you.
Yo creía que no les dejaban entrar. ¿Qué? Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos de un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de aquí. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides, pero yo... Yo me siento comodísimo. Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía. ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Camarero, ponga otra de lo mismo. ¿Ves, sí? Milagros de la tecnología. Que sea doble. ¿Dicho homicidio? Tú me esperas aquí. No tardaré. Ni hablar. Yo voy con usted. Oye, no me toques las narices si quieres acabar la noche de una sola pieza. Josh Douglas para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Oh, me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. ¡Al señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz, con historial por robo y agresión con agravantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa, apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a la mañana. Diría que lleva ahí unas 3 semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. El arma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba atrancada por dentro y... las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su... androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas.
letras son perfectas. Ningún humano escribe con tal... tan precisión. Chris, ¿está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. Cristal rojo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Quiero un análisis de narcóticos. Eso está hecho, teniente. Mike, ¿ya has tomado las muestras? Sí, ya está. Lo apuñalaron. Hasta 28 veces. Ya. Parece que el asesino le tenía ganas. Thank you.
Teniente, creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo. Te escucho. Todo empezó en la cocina. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es saber qué sucedió de verdad. Creo que la víctima atacó al androide. Con el mando. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... hacia el salón. Y él trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima. Con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió Cirium. ¿Qué perdió qué? Cirium. Lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Ah. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Ya. ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Tiene que comprobar algo.
Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. Connor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? Está aquí, teniente. No me jodas. Chris, ven. Venid aquí echando leches. ¡Deprisa! Ya está la cena. Sí, ya voy. He hecho lo que he podido. Había poca cosa. Paradójico. Perdí el trabajo por los androides. Y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa, ¿qué hago? Voy y alquilo un puto androide. Este coña. Pero es que los androides son una puta maravilla. No fallan. No se cansan. No están tristes. Son tan perfectos que me han arruinado la puta vida. ¿Qué coño miras? ¿Cuál es tu puto problema? ¿No es la vida que soñabas? A lo mejor crees que es fácil. A lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero y que la puta de tu madre se fuera. Deberías dejar de tomar drogas, Todd. A veces me das miedo, Todd. La puta zorra se fue sin decir una palabra. Esa puta zorra me dejó por un puto contable. Es culpa tuya. Papi, no. Todo es por tu culpa. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí ahora mismo. Todo es su culpa. Sé que es su culpa. No te muevas. Como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. Zorra se va sin mediar palabra. Podría haber sido feliz. Podría haber tenido una familia, pero no. No le importó cómo me sentía. Hacía todo lo que podía para hacerme feliz, pero no era suficiente. No era lo bastante bueno para ella. Oh, esa puta mocosa. Oh, todo es culpa suya.
sí. Tengo que enseñarle respeto. Sé lo que tengo que hacer. ¡Alice! ¡Papi está cabreado! ¡Mereces que te dé una lección! Una buena lección. ¡Ya está bien! ¡Déjela! ¿Qué coño haces? ¡Sal de aquí! ¡Es una orden! ¿Me oyes? ¡No! Quiero que deje en paz a Alice. ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¡Tú no quieres nada! ¡Solo eres un puto trozo de plástico! Pues sí tienes un problema. Entonces habrá que arreglarlo. ¡Cuidado, calla! Ven aquí, puta. Ayuda, papi. Seréis zorras. Venid aquí. ¡Volved aquí! ¡Sois mías! ¡Las dos sois mi... ¡No vas a ninguna parte! ¡Eres mía! ¡Rápido! ¡Que viene! ¡Tenéis que obedecerme! ¡Sois mías!
Fiesta más aburrida la que he ido en los últimos 25 años. Siempre que voy a una de esas me pregunto, ¿pero a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí. Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo. A ninguno de ellos les importa el arte. Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él. Venga, bebamos un poco. Con las emociones del acto me apetece tomar una copa. ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto. Vale, pero ya sabe lo que diría el médico. Ya, que le den. Soy mayorcito para elegir mi medicación. ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, estoy seguro de que no. Llama a la policía. Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carmanfred desde la avenida Lafayette 8941. Al llegar a casa, las luces estaban encendidas. Quizá hayan entrado ladrones. Va para allá un coche patrulla. Echemos un vistazo. No, Marcus, voy contigo. ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo. Hay gente que paga millonadas por esta mierda. No los toques. Mira, van a ser míos antes o después, así que considéralo un pago por adelantado de mi herencia. Marcus, llévatelo de aquí. ¡Sácalo de aquí! Oiga, ya he llamado a la policía. Váyase antes de que su situación se complique más. Lo único que haces es decirme que me vaya. ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! Leo, ¡venga, especial, vamos! ¿Eh? ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcus, no te defiendas, ¿me oyes? No hagas nada. Vamos, pégame, ¿a qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¡Actúa como tal! ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre? ¿Eres mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo pelear, cabrón de mierda? Eso es, se me olvidaba que no eras una persona de verdad, solo un puto trozo de plástico. ¡No, déjalo en paz! Escúchame. Te voy a destruir y después solo estaremos mi padre y yo. Te voy a hacer pedazos y a nadie le importará una mierda, ¿sabes por qué? Porque no eres nada, ¿me oyes? ¡Nada! ¡Carl, no! No, Carl, no. Los humanos son máquinas frágiles. Carl, no se muera. Por favor, no lo haga. No se muera. Recuerda, Marcus, no dejes que nadie se diga quién eres. Por favor, no, no.
padre. No, por favor. Todo esto es culpa tuya. No habría pasado nada de no ser por ti. El androide ha sido el androide. ¿Cuánto estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? ¡Joder! ¡Di algo de una maldita vez! A la mierda, yo me largo. Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina. No le sacaremos nada. Podríamos forzarle un poco. Sí, total. No es humano. Los androides no sienten dolor. Solo lo dañará. Y así no lo hará hablar. Además, los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presión. Vale, listillo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo podría interrogar yo? Sí. ¿Qué podemos perder? Adelante, el sospechoso es tuyo. Tienes daños. ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? Me llamo Connor. Dime, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Yo no voy a hacerte daño. Solo necesito hacerte unas preguntas para poder entender qué ha pasado. Estoy para ayudarte, pero tienes que confiar en mí. Lo único que quiero es sacarte de aquí. Oye. Yo estoy de tu lado. Quiero echarte una mano, pero no podré hacer nada si no hablas conmigo. ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? No. Lo único que ellos quieren es entender.
saben que tu dueño te maltrataba. No fue culpa tuya. ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí y punto? Te iban a encontrar de todos modos. Solo me he adelantado. Si te hubieran encontrado primero, te habrían disparado en el acto. No quiero morir. Pues habla conmigo. Yo... no puedo. No me dejas otra opción. He accedido a su memoria. Ya sé qué pasó. ¿Qué cojones es esto? Se está autodestruyendo. ¡Haz que pare! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo pararlo! Ya basta. Tiene que pararlo ahora mismo. ¡Cuidado! No me jodas. Vale. Fin de línea. ¿El final de la línea? Sí, tienen que bajar. Despierta. Hay que irse. Oye, ¿estás bien? Encontraremos un sitio. Alice, tenemos que darnos prisa.
¿Un motel? Hemos encontrado un sitio. ¿No vamos a entrar? Hay que conseguir $40 y deshacerse de este uniforme. O vamos a otro lado. Aquí hace calor. Enseguida estarás mejor. ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa. La necesitamos, Alice. Tú necesitas algo que te abrigue y yo librarme de este uniforme. Pero es robar. No debemos hacerlo. Tienes razón. No lo vamos a hacer.
No hay nada más por aquí. Alice, estás helada. Estoy bien. No tengo tanto frío. Parece perdida. No tenemos a dónde ir. Sé de alguien que la ayudará. Pero está en la otra punta de la ciudad. Necesitamos un sitio ya. Mira, la tienda aún está abierta. Tal vez podamos entrar. Al menos no tendrás frío. ¿Puedo ayudarla? Estoy con una niña y no tenemos a dónde ir. ¿Nos deja dinero para que cojamos una habitación? Mire, esto es una tienda, señora, no el ejército de salvación. No puedo dar dinero a todos los vagabundos que vienen. Tienes que ayudarme. ¿Ves esas latas de allí? Acércate y tíralas al suelo. ¿Al suelo? ¿Por qué? Por favor, Alice, confía en mí. ¿Estás bien? ¿Te duele? No pasa nada. Solo son latas. Venga, vamos. Ya tenemos dinero. Me has usado para robar. Confiaba en ti. ¿Cómo has podido?
Tienes razón. No debí hacerlo. Lo siento, no lo volveré a hacer. Hola. Hola. Quiero una habitación. $40. Ahora. Necesito nombre y dirección. ¿Y su carnet de conducir? Como hemos salido con prisa, me lo he dejado en casa. Tranquila. Mañana lo arreglamos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, Alice. ¿Piensas que te ha creído? No lo sé, Alice. Solo sé que esta noche estarás calentita. Dame el abrigo. Debes quitarte la ropa. Está empapada. La pondré a secar en el cuarto de baño. Porque nunca me quiso. Porque siempre estaba enfadado conmigo. Solo quería una vida como las demás niñas. ¿Es que hice algo malo? ¿O no me portaba bien? Por eso siempre estaba tan enfadado. Quería que fuésemos una familia. Solo quería su cariño. ¿Por qué no éramos felices? No lo sé. No me dejarás, ¿verdad?
No te irás, prométemelo. Lo prometo. ¿Estaremos siempre juntas? Siempre. Ahora hay que dormir. Voy a apagar la luz, ¿vale?
Hay un lugar en el que somos libres. Busca Jericó. Busca Jericó.
¡No me dejes! ¡No me dejes!
Hola, Amanda. Connor, me alegro de verte. Tristemente, tu predecesor fue destruido. Sabía que los divergentes son imprevisibles, pero no fue lo bastante precavido. Espero que no cometas el mismo error. No tengo intención. Cuando se destruye un modelo Connor, su memoria se transfiere al siguiente modelo. Pero algunos datos se pueden perder en el proceso. Procura que no te destruyan. Es lo mejor para ti y para la investigación. Lo entiendo. El interrogatorio me pareció difícil. ¿Qué pensaste del divergente? Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él. Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones. Al teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia. ¿Qué te pareció? Lo encontré desagradable y poco profesional. Parece propenso a las adicciones y desprecia los procedimientos, además de a los androides, lo que complica mucho nuestra relación. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él. ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Me adaptaré a su personalidad. Lo más conveniente para la investigación es que evite el conflicto y me acomode a su psicología. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Puede contar conmigo, Amanda. Retoma la investigación donde la dejó el Connor anterior y ponle fin a esto. Date prisa. No hay tiempo. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. Puede que estés en shock. No jodas. Tranquilízate. Esa máquina podría haber matado a todos. ¿Has podido ver las muestras? El informe dice que está cortado. O quizá probaban un nuevo cristal rojo. Está bien, lo buscaré. Tú venid conmigo. Disculpe, ¿sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson?
Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Gracias. Hola, cariño. ¿Estás bien? No seas tonta. Llama a Hank Anderson. Hola, soy Hank. Ahora no puedo hablar. Deja un mensaje si te hace feliz, pero no te devolveré la llamada. Pip. Se acabó. Teniente Anderson, soy Connor, el androide enviado por CyberLife. Es casi mediodía y lo estoy esperando en la oficina. Hola, teniente. Me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Dios, si anoche vi cómo te pegaban un tiro en la cabeza. Por desgracia, mi predecesor resultó destruido. Pero CyberLife me transfirió su memoria y me envía en su lugar. Este incidente no debe afectar a la investigación. Ay, Dios. ¡Hank! ¡A mi despacho! Hostia. ¿Has visto? Un puto fantasma. Su clon acaba en el basurero y al día siguiente, sorpresa, otro hijo de puta ocupa su lugar. Hola, detective Reed. Nunca he visto a uno como tú. ¿Qué modelo eres? Lo siento. No estoy autorizado para contestarle. Si tiene alguna duda, por favor, hable con su superior. Tráeme un café, capullo. ¡Mueve el culo! Lo siento. Pero solo recibo órdenes del teniente Anderson. Si un humano te da una orden, tú obedeces. ¿Vale? No me jodas. A la próxima, no te irás de rositas. Varias fuentes informan de que CyberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide. Aunque el departamento lleva años utilizando androides como ayudantes, este sería el primer caso en el que se autoriza a uno a desempeñar un papel activo en una investigación criminal.
Nos hemos puesto en contacto con CyberLife, pero nadie ha querido responder a nuestras preguntas. El primer libro escrito por una inteligencia artificial se acaba de publicar. Y decir que ha sido un éxito sería quedarse corto. Sueña los humanos con ovejas mamíferas ya puesto en cabeza de la lista de los más vendidos. E imagino que la destrucción de mi predecesor debió de ser desagradable para usted. Haré lo que pueda para que ya no vuelva a pasar. Ahora que somos compañeros, sería fabuloso conocernos mejor. ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Esa no la usa nadie. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. Se llama Sumo. Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de tres. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Oh. ¿Escucha Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal, pero me gustaría. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. Y me preguntaba si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. Sí, claro que la hay. ¿Hace mucho que conoce al capitán Fowler? Sí, demasiado. Dígame una cosa. ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego. Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. ...243 archivos. Los primeros son de hace 9 meses. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. Según parece, una X-400 atacó anoche a un humano. Sería un buen punto de partida para la investigación. Tengo entendido que está pasando por un mal momento personal. Pero tiene que procurar sobreponerse y... ¡Hey! No me hables como si me conocieras. No soy tu amigo, ni necesito tus consejos, ¿está claro?
Me han asignado esta misión, teniente. No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar. Oye, capullo, si por mí fuera, te tiraría a un contenedor y le prendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad. Teniente, disculpe la interrupción. Tengo información acerca del AX-400 que atacó al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Rivendell. Estoy en ello. Necesitamos a los forenses.